Hola, bienvenidos de nuevo a Huitzilin Films. Yo soy Maxi Garzo con Vagamundos y bueno, aquí estoy con todo mi crew, se los voy a presentar, o más bien que ellos se presenten, ya están grandes. Pues yo soy Nick, yo estuve ayudando un poquito en la producción y pues Maxi aquí me invitó y aquí estamos. Yo soy Kenneth y pues bueno, estuve ayudando igual en la producción y el catering y pues no sé aquí. Soy Jared y yo fui el sostenedor de cigarros oficial. El chico en patineta. No, actuaste. Ah, sí, actor. Ay, ya, soy actor. No mames, olvidé eso. No, yo soy Isaí Silva. Estuve en el área de asistencia de producción y fotofija. Yo soy Juan Carlos Campos Agassini y pues creo que a mí me encontraron en la calle. ¿Sale? Y bueno, estuve participando ahí con ellos y fue algo muy divertido. Fue el protagonista. Bueno, ya lo ves. Yo me llamo Moisés y también me invitó Maxi a participar como personaje. Soy el hombre de negocios. Grabando. Corte. Bueno, ahorita a ver que nos cuente el crew alguna vivencia que no sé, les haya marcado. La verdad, a ti solo te contacté por la camioneta. ¿Qué opinas al respecto? No, pues la verdad es que al inicio fue algo muy extraño, ¿no? Porque la camioneta la necesitábamos para mover precisamente el ataúd. Y una de las vivencias que más me marcó fue el haber estado por toda la ciudad con el ataúd. La gente se nos queda viendo así como, ¿qué onda con estos cuates? Y pues sí, sí era algo muy raro, la verdad. Si lo viéramos desde afuera. Y bueno, hay más, ¿no? Pero voy a dejar que cuente aquí otra, mi compañero Kenny. ¿Qué tanto pesaba el ataúd? Pues bueno, cuando lo cargamos no pesaba tanto, porque pues sí lo cargamos entre varios, ¿no? Pero pues sí, como dice Nicole, yo que iba manejando la camioneta, o sea, se sentía bien loco porque de repente era así como que toda la gente se te quedaba viendo y todos iban manejando así como que, ¿qué pedo con esos güeyes? Entonces, pues era muy extraño realmente eso, ¿no? Muy. Moy, ¿qué tal sabe el epazote? Porque para esto hay una escena donde fumamos porros, pero no eran porros de verdad, eran de epazote. ¿Sigues bien? ¿Qué tal tus pulmones? Pues sí, fue creo que de lo más divertido que me tuve que fumar como cuatro toques de epazote mientras manejaba. Y Sí. también manejar con estos lentes es muy difícil, que no se ve nada. Pero fue divertida la experiencia que estuvimos entre improvisando y siguiendo las direcciones de Maxi. Y pues, creo que lo sacamos bien. Yo les quería contar, hablando de eso del epazote, una experiencia de el segundo día, creo. Sí, que estábamos grabando por ahí, no voy a decir dónde. Y estábamos pues tomando el cafecito tranquilamente mientras esperábamos. ¿A quién esperábamos? ¿A ti? Ah, sí, para su escena. Entonces, en eso llegan dos patrullas y Se no, que hicieron tenemos cuatro, un se hicieron cuatro. reporte que se hicieron cuatro. Cuatro patrullas para una producción, cinco personas. Y bueno, ajá, entonces nos dijeron, no, que tenemos un reporte, que están fumando acá, quién sabe qué. Entonces, sí, no, vamos a grabar un corto, no, tenemos un reporte. Y bueno, en eso dije, pues la neta sí traemos algo. Ah. Y saqué la bolsita del epazote y se cagaron los polis de risa, así hasta lo olieron y No me todo. No, sí, es de hicieron. Y epazote. esto se Ramírez, fuma. esto se fuma, se están fumando esto. Y sí. Es para los Yeah, frijoles, sí. ¿no? Y bueno, eso fue divertido. Ay, No. Se cayó el elote. no. ¿Cómo va Lo a estábamos valer el guardando elote? porque, pues ya saben, algo experimental. Lo voy a Ahora morder muérdele. así.
Ah, cuéntales qué tal sabía la sangre. Uy, no, hombre, cuando me tocó comerme el taco de ojo, estaba esquidelicioso, güey. Escurría de sangre y lo veías y sentías cómo te miraba el ojo y decías, uy, te tengo que morder. Y bueno, al final de cuentas lo mordimos, le dio así como que. Ay, ay. Pero bueno, sí fue algo muy asqueroso, pero delicioso. Casi te vomitas, ¿no? Casi me vomito, sí. Realmente, sí. Sí, y, muy bueno, ahorita estábamos hablando de vómitos y Jared, ¿qué opinas al respecto? No, solo cuenta de tu personaje. ¿Puedo contar que estaba muy borracho y casi vomito? Hablando no, del vómito. Donde realmente sí te quedaste encerrado en el ataúd. Oh, cierto. Y se rompe la llantita. Pero, ¿qué soñaste? Oh, no mames, sí es cierto. Esa noche después de meterme en el ataúd sentí que se me subió el muerto en mi cama. Y yo así, da huevo. Ya. Corté. Antes de que nos censuren otra vez. No, no, no. Antes de que nos vuelvan a censurar, ella no va a entrar en detalles. Ok, pásala. Y bueno, pues como ven el crew, están todos locos, menos Isaí, que fue mi asistente. El más cuerdo. Y pues, no sé, cuéntanos cómo sentiste la experiencia, porque ya sabes, siempre grabar es un... Es un rollo, es súper divertido, pero también un poco estresante y así. No sé, ¿cómo te la pasaste? Pues la verdad fue muy divertido. Más que nada, bueno, ahora yo lo veo del lado afuera, yo veía el estrés que tenías. Sí. Y te decía, tranquila, va a salir las cosas. ¿Qué es lo que quieres? Siempre te preguntaba. Dinos qué es lo que quieres y nosotros lo solucionamos. Pero una parte divertidísima era cuando veía que me iba con el ataúd en el triciclo y la gente se nos quedaba viendo y eso yo lo grababa como estaba también haciendo el making of. Entonces, eso era también divertido ver a la gente cómo se te quedaba viendo. Las señoras se le quedaban viendo así como que... ¡Pinche brujo! Casi, casi ahí. No. Es impactante ver una... Bueno, me imagino, nosotros porque estábamos ahí no lo veíamos tanto. Pero... Sí, pero sí era divertido, la verdad. Y sobre todo ver el estrés de todos, sí. Era divertido también. Porque bueno, a mí me tocó antes yo estar estresado y ahí me tocó ahora ver el estrés de los demás. Dije, así me veo yo, sí. Cuando estoy dirigiendo. Yo quiero pedir una disculpa. Sí, me estresé mucho con ustedes. Sentimentalismo, ¿no? Pero... ¿qué les iba a decir? Ah, sí, eso del impacto, ¿no? Que así como el ataúd pues crea bastante impacto, creo que eso queremos lograr con este corto, crear un impacto en la sociedad y ya, véanlo. Y bueno, los quiero invitar a ver nuestro corto Vagamundos el próximo viernes 31 de enero del 2020. A las 7 en Comunicarte, está aquí en corto. Estamos en el Parque del Pintor, la calle Orquídea es la de allá, allá está la Yaxchilán y luego está la Avenida La Luna. Es que igual después hicimos otro corto ahí muy chistoso, el de El Vago Conoce la Dirección, está muy chido. Y bueno, síganme en Facebook, en YouTube pueden checar igual el tráiler, Vagamundos tráiler. Y bueno, entonces sí, el próximo viernes nos vemos acá en Comunicarte y va a haber de todo. ¿Qué va a haber? Vamos a tener café y crepas y vamos a tener unas deliciosas empanadas también. ¿No? Aquí en Comunicarte, ¿en qué es? Orquídea número 6. Ya. Yeah. Sí, y vamos. Igual ya te vamos a despedir para tu viaje, ¿no? También va a ser una despedida para el viaje de la nave itinerante que se va a Belice. Empieza el viaje el día primero, yo creo, el día 2 ya está en ruta. Ya, yeah, ahí estamos en ruta. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Corte. 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 Corte.